Hola chicos y chicas de Natura, bienvenidos a un video más. Este es mi canal, tu amiga Natura. Si tú no me conoces, mi nombre es Pamela Franco, soy formadora Natura. No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada que yo suba un video ya no te pierdas de nada. Recuerda que en este canal podrás encontrar información acerca de los productos, lanzamientos, promociones para que te ayuden a tu negocio a aumentar tus ganancias y además a tener mucho más informados a nuestros clientes y que se enamoren cada día más de Natura. En el video del día de hoy estaremos platicando acerca de una de las líneas de ecos para el cuidado del cabello. Este es Patagua, el cual va enfocado al fortalecimiento del cabello. Así que quédate hasta el final del video para que conozcas el secreto que mujeres del Amazonas han utilizado generación tras generación para tener un cabello hermoso y saludable. Sin más preámbulo, comencemos con el video. Para empezar, déjame platicarte que el Patagua se obtiene en los árboles de Patao Ceiro. Estos árboles suelen tener una altitud de no más de 25 metros de altura y en el Amazonas son bien conocidos por extraerse de ellos el aceite de oliva del Amazonas o aceite de oliva amazónico. Dentro del Amazonas, este aceite se utiliza si bien tanto para la comida local, sin embargo, se le atribuyen diferentes propiedades medicinales, además de ser usado en las comunidades para el cuidado de su cabello. El óleo de Patagua es rico en omega 9 y algunos ácidos grasos, cuales fortalecen la estructura interna de nuestras fibras capilares. Ayuda a que el cabello crezca mucho más rápido, además de sellar las cutículas, haciendo que de este modo nuestro cabello luzca mucho más brilloso y mucho más sano. Ecos Patagua va dedicado a todos los tipos de cabello, sobre todo aquellos que buscan fortalecimiento y crecimiento. Además de aquellas personas que experimentan pérdida de cabello, esta puede ser una buena opción para ustedes. Recuerden que Patagua se va a enfocar más que nada en nuestros folículos. Más adelante te voy a ir explicando acerca de las diferentes etapas del crecimiento del cabello. Tanto el tónico capilar, el shampoo, el acondicionador, la mascarilla, las cápsulas y nuestro aceite finalizador funcionan aumentando la resistencia y la estructura de nuestro cabello, desde la raíz hasta la punta, haciendo que nuestro cabello sea mucho más resistente, mucho más fuerte y nos crezca mucho más largo. Una vez que el Patagua se encuentra maduro, se recolecta cuidadosamente y este se transporta cubierto del sol para evitar que este dañe los aceites esenciales que tanto se requieren. Una vez que los Patagua se tienen en fábrica, lo que se hace es que se extrae la pulpa, esta se seca, posteriormente se va a prensar en frío para poder extraer los aceites que necesitamos. Y además su almacenamiento se va a tener en algunos frascos oscuros para evitar que la luz los dañe. Así que ya que conoces un poquito más acerca de este fruto tan interesante, vamos a platicar un poquito acerca del cabello. ¿Sabías que diariamente se te caen entre 100 y 125 cabellos? ¿Lo has notado? Esto es totalmente normal y esto se debe a que cada uno de los folículos de nuestro cabello tiene un ciclo propio. Es decir, cada uno de los cabellitos que nos crece tiene una vida promedio entre 2 y 7 años en lo que se sustituye por un nuevo cabello. Imagínate, si todos nuestros folículos estuvieran sincronizados, esto significaría que por temporadas estaríamos completamente calvos y por temporadas tendríamos muchísimo cabello. Por suerte, en nuestros folículos cada uno tiene vida propia y cada uno lleva su ciclo de manera independiente. Por ello, podemos estar cuidando nuestro cabello y ayudar a que tengamos una cabellera mucho más abundante y mucho más larga. Ahora, el ciclo de vida del cabello se divide en tres fases. La primera de ellas es la anágena, la segunda de ellas es la catágena y la tercera, la telógena. Pero no te preocupes, ahorita te voy a ir explicando cada una de estas fases y en qué momento Patagua interviene en el crecimiento de tu cabello. Durante la primera fase, anágena o de crecimiento, va a nacer un nuevo cabellito. Este se va a encontrar en el folículo, significa que este va a estar sano y las células van a estar trabajando constantemente. Este cabello va a estar pegado a la raíz y va a tener un crecimiento lineal. Sin embargo, dependiendo del tiempo que nuestro cabello pase pegado al folículo, va a ser la longitud que este va a llegar a alcanzar. Por lo tanto, justo en esta etapa del proceso es donde Patagua va a hacer su magia. El compuesto de Patagua estimula la multiplicación de las células y mantiene el cabello por más tiempo agarrado a su raíz para que su crecimiento pueda ser mayor, además de obtener una mayor longitud. En la segunda fase del ciclo de cabello, la catágena o fase de transición, nuestro cabello se desprende de ese bulbo y deja de crecer. En la tercera fase de reposo o telógena, el folículo descansa y deja caer el cabello. De manera que si los folículos de nuestro cabello no se encuentran sanos
o no tienen los suficientes nutrientes, lo que va a pasar es que van a pasar muy rápido por la fase 1, es decir, terminar su crecimiento hasta la fase 2 donde se para y posteriormente caer. Pero no te preocupes, esto es muy sencillo y la ventaja es que dentro de la línea de ecos de Patagua contamos con un sistema completo para darle la atención que necesita tu cabello. El primero de los artículos que conforma esta línea es el tónico capilar. Este lo vas a utilizar durante la noche. Se aplica directamente sobre la raíz. Este nos va a ayudar a acelerar el crecimiento de las hebras y además va a aumentar el grosor. Es decir, que el cabello que te salga tenga un grosor mucho mejor para que no se caiga. Ayuda a que nuestro cabello crezca fuerte y saludable. Este te lo vas a colocar en la noche justo antes de dormir. Te puedes hacer un masajito relajante para aprovechar este aceitito y que tengas un descanso mucho mejor. Y durante la mañana te debes de retirar este producto. Este producto actúa desde su primera aplicación, sin embargo, en estudios clínicos se observó que después de las 6 semanas de uso continuo se pueden observar resultados notables. Y de esta manera estarás ayudando a que el bulbo capilar pueda desarrollar un nuevo cabellito de una manera mucho más rápida y además mucho más grueso y sano. Entonces tus cabellitos ya existentes van a tener un mejor crecimiento y los cabellitos que están por nacer van a tener todos los nutrientes ideales para que puedan crecer. El shampoo de Patagua lo que va a hacer es una limpieza delicada de las hebras, además va a preparar lo que es el cuero cabelludo para la recepción de un posterior tratamiento y posee una espuma suave y abundante. La verdad es que el olor del shampoo es súper agradable, es como un herbal súper suavecito y te deja una sensación de frescura en el cabello. Además de esto, lo que es el shampoo y el acondicionador lo podrás encontrar en repuesto. Este es el repuesto, por si no lo conocías. Y la verdad es que es súper práctico, solamente retiras la parte de arriba y llenas de nuevo tu envase. Yo tengo este apenas para llenar el envase que tengo en el baño y poder seguir utilizándolo. En el caso del acondicionador, lo que va a hacer es hidratar las hebras desde la raíz hasta la punta, uniformando las cutículas, promoviendo más brillo, suavidad en tu cabello y además va a reducir el frizz. En el caso de la máscara fortalecedora, esta se encuentra enriquecida con el aceite de Patagua y además algunos aminoácidos. La máscara actúa sobre la fibra capilar, va a recuperar las cutículas, disminuye la rotura y repara profundamente las hebras débiles de tu cabello. El modo de uso de este es después de que te bañes, lo que vas a hacer es que con el cabello aún mojado y en la regadera vas a colocarte de lo que son medios a puntas, lo vas a dejar actuar por 3 minutos y posteriormente vas a enjuagar. Este lo puedes utilizar de 1 a 3 veces por semana. Ahora, si tú deseas un tratamiento mucho más intensivo, tenemos las cápsulas de aceite concentrado. Estas tienen 2 veces la intensidad de aceite y se van a utilizar en conjunto con tu mascarilla. Estas cápsulas lo que van a hacer es potencializar el efecto de relleno de tus fibras capilares, aumentando su fortaleza. Y bueno, para finalizar tu tratamiento, tenemos lo que es el aceite finalizador. Este va a volver tu cabello 4 veces más resistente contra la rotura y reduce lo que son tus puntas abiertas en un 70%. Además ofrece protección térmica, es decir, blinda las hebras para protegerlas de las agresiones que puede sufrir el cabello por el calor. La verdad es que yo lo utilizo muchísimo, de hecho mira, ya tengo mi aceitito a punto de acabarse. Este es, si no lo conocías. Y la verdad es que me gusta mucho porque cuando me plancho el cabello, además de que desprende un aroma delicioso, no noto que se me forme orzuela ni que el cabello me quede tieso. Al contrario, queda un cabello súper brilloso, súper suave. Este aceite lo puedes aplicar a lo largo de tu cabello y sobre todo en lo que son las puntas. Lo puedes aplicar las veces que necesites. La verdad es que yo lo he utilizado sobre todo para controlar un poquito como el frizz o los pelitos que se pueden llegar a parar cuando te planchas el cabello y no me deja una sensación grasosa en el cabello. Al contrario, me lo deja súper liviano, brilloso y súper suave. ¿Y qué te pareció la línea de Patagua? ¿Ya conocías todos sus beneficios? Si te gustó el video, por favor regálame un me gusta en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada que yo suba un video ya no te pierdas de nada. Esto sería todo por el video del día de hoy. Te agradezco por estar conmigo en uno más de mis videos y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego!